Bienvenidos internautas, hoy vengo con un juego curioso porque a veces es un Flappy Bird, otras un Zombie Tsunami y hasta tiene sus momentos de Geometry Dash. Pues en Badland tendrás que ir sorteando obstáculos, transformando tu personaje y esquivando trampas con el fin de llegar al final del nivel, ser chupado por una tubería y ser dejado un nuevo escenario. Como tal no necesitas controles, únicamente presionar la pantalla para que el prota suba y dejarla quieta para que baje. Ya lo complicado viene de transformarte, recoger a nuevos... la verdad no sé qué son, bolas de pelo voladoras tal vez, y por supuesto esquivar obstáculos y trampas, ya que algunas te matan. También puedes morir si el borde de la pantalla te alcanza o incluso si no recogiste los potenciadores en el orden correcto o te faltó alguno, ya que muchas veces los necesitas para seguir avanzando. Claro que tienes checkpoints por lo que no debes preocuparte tanto, solo intenta pasar todos los niveles que puedas para obtener clones. Estos son todas las copias con las que llegas al final y te sirven para desbloquear más niveles y modos, algo que me pareció muy interesante, ya que en vez de utilizar estrellas o monedas, aquí usas toda vida que puedas salvar como moneda de cambio. Bien original la vaina. Entre los modos en los que puedes jugar está el normalito, que es en solitario, el cooperativo, que se juega en la misma pantalla donde ambos deben pasar el nivel, el versus, en donde gana el último que quede en pie mientras vas avanzando, y hasta tienes un creador de niveles, con lo cual siempre tendrás nuevo contenido. El juego tiene un peso de 239 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,5 en la Play Store y es totalmente gratis. Tienes muchas cosas que probar, numerosas mecánicas con lo de superar trampas y obstáculos, además de habilidades que pueden facilitar o empeorar tu aventura, como pegarte a los objetos, rebotar, aumentar tu tamaño, modificar la velocidad, y con lo de recoger clones se vuelve todo un reto mantenerlos vivos hasta el final. Un juego que siempre vi en la tienda, pero que nunca probé hasta este momento, aunque todo esté oscuro, igual creo que es un gran juego y claro que te lo recomiendo. Por cierto, si sean otro juego que trae el canal, pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido.